Presentada por Farmacias Arrocha, algo nuevo para ti. Continuamos con más información en materia de salud. Vamos a hablar un poco de cómo avanza el COVID-19 en nuestro país. Y es que se habla de un posible aumento en estos últimos meses y por las fiestas de fin de año. Y tenemos con nosotros al doctor Alex González. Él es el director de los servicios y prestaciones de salud de la Caja del Seguro Social. Doctor, para que nos cuente o nos explique cómo se está preparando la Caja del Seguro Social para este posible aumento de casos por el tema de las fiestas que se han generado en nuestro país. Bien, muy buenos días, gracias por el espacio. Sí, en efecto, nosotros hemos estado siempre vigilantes. Recordemos que el COVID no ha desaparecido, ¿no? Es una enfermedad que realmente llegó para quedarse y hemos visto que en los últimos meses básicamente se ha gripalizado en el sentido de que muchas personas ya no presentan síntomas tan graves. Sin embargo, siempre hemos estado vigilantes, obviamente siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud, quien es el ente regulador, y hemos notado en las instalaciones de la Caja del Seguro Social que ha habido un aumento de casos. Nosotros lo visualizamos principalmente por el tema de las hospitalizaciones y de los casos que nos reportan las policlínicas y las unidades que están en el área periférica. Anteriormente nosotros reportábamos alrededor de 5 casos que se daban muchas veces durante el día, pero ahora hemos notado que no solamente ha habido un aumento de los casos y que se refleja en el aumento de la positividad, porque anteriormente teníamos una positividad menor de 5 y ahora estamos en una positividad de 7. Y eso a nosotros nos llamaba la atención, sobre todo porque tuvimos que habilitar una sala un poquito más grande en el complejo hospitalario para poder albergar alrededor de 35 pacientes. Nosotros habíamos estado manejando durante todo este tiempo menos de 15 pacientes hospitalizados. Y eso a nosotros pues nos da una alerta, y lo que hemos hecho es enviar una nota pues a todos nuestros directores institucionales, pero principalmente la nota, el tenor de la nota es para que estemos vigilantes, ¿no? Sabemos que evidentemente puedo decir con mucha propiedad que los casos que se están dando no son casos que llegan, por ejemplo, a unidades de cuidados intensivos, o sea que no son casos graves, sin embargo, sí algunos requieren hospitalización y eso se ha visto en un incremento, y por eso nosotros hemos mandado este circular para que todos nuestros directores estén vigilantes y obviamente refuercen lo que es la parte de la vigilancia epidemiológica en todos los niveles, para que cualquier paciente que esté sospechoso de COVID pueda ser detectado oportunamente. Además, le hemos pedido también que recordemos que a pesar de que se ha ya eliminado el uso de prácticamente de la mascarilla en lugares abiertos y en lugares públicos, nosotros sí en los hospitales, recuerden que hemos mantenido siempre esa importancia de mantener la mascarilla internamente en las áreas de salud. Así que estamos diciéndole que no se descuiden con eso, que es importante también verificar dentro de su personal, hay que cuidar al personal de salud, que promuevan que cualquier personal que no tenga su esquema de vacunación completa lo complete, y definitivamente también que vayan haciendo una especie de aproximación en términos de promoción para recordarle a la gente la importancia de prevenir y controlar lo que es el COVID, sobre todo en las salas de espera donde las personas acuden a recibir su atención. Y eso lo hemos hecho precisamente ante la situación que estamos viendo de que ha habido un aumento, a pesar de que no ha habido un aumento, podamos decir, significativo, sí se ve en la curva un ascenso de casos. Eso puede ser, como ustedes dijeron, producto pues de las fiestas que han pasado, pero es importante que nosotros estemos vigilantes y yo le pido a mis directores médicos que hagan esta acción. Sí, doctor, ¿estas 35 personas a las que usted se refiere es solamente en el área de la ciudad de Panamá o es a nivel nacional? Estamos hablando solamente de la caja de la parte del complejo hospitalario. En otras unidades nuestras tenemos pacientes hospitalizados, por ejemplo en el Nelson Collado tenemos algunos casos, en el Rafael Hernández, pero son casos mínimos, ¿no? No tenemos esa cantidad de pacientes que teníamos antes. Sin embargo, algunas áreas, algunas policlínicas como la JJ Vallarino nos ha reportado de que en efecto han tenido que aumentar la parte de los hisopados y que sí han encontrado dentro de las muestras que han tomado pues un incremento de casos que, aunque todavía no se señala como significativo, sí evidentemente muestra un ascenso en la curva. Entonces nosotros decimos pues que tenemos que estar vigilantes y también recordarle a la población que a pesar de que se han eliminado las restricciones, cuando se está en sitios muy aglomerados, siempre es una discreción de la persona, es una disposición querer, si quiere usar su mascarilla la puede usar, porque creo que eso también es parte del concepto de
de que cada uno tiene que también autoprotegerse, ¿no? Y cuidar también a las personas que uno quiere. Si uno sabe que va a estar en lugares muy aglomerados y no se siente pues, muy seguro y, o además puede tener algún factor, digamos, de riesgo, es bueno que le coloquen la mascarilla, sobre todo si salen con los abuelitos o con sus papás si son mayores de 60 años. Es importante que esas personas que tienen un poquito más de vulnerabilidad, de todas formas, seguir cuidándolas, ¿no? Es muy importante. Doctor, cambiando el tema, ¿cómo avanzan esas negociaciones con este grupo que se mantiene en huelga en la Caja del Seguro Social? Conversábamos hace unos días con el señor Lee. Él dice que todavía están en esas negociaciones, pero que todavía no han tenido esa respuesta. Ellos piden o solicitaban que no se votaran a personas que habían participado en estos trámites. ¿Cómo están hasta el momento? ¿Cuál es el estado actual? Sí, miren, nosotros en ese tema de las huelgas que se dieron producto del personal de doméstico y algún personal administrativo, fuimos muy responsables en tratar de garantizar que el hospital se mantuviera seguro. Para nosotros, por lo menos yo en mi calidad de director ejecutivo como autoridad de salud en la caja, mi importancia era que el hospital siguiera limpiándose y se garantizara que estuviéramos en un lugar seguro para poder que el resto de los profesionales y que los pacientes y sus familiares estuvieran seguros en términos de bioseguridad. Cuando se dio esa situación, fue una situación un poco difícil porque creo que la medida que se adoptó no fue una medida correcta. Nosotros no estamos nunca en desacuerdo de que las personas reclamen, digamos, sus aspiraciones. El problema es cuando eso afecta a los pacientes y por eso nosotros ustedes vieron que se hizo una intervención en su momento. Tengo entendido que las aplicaciones de las sanciones, incluyendo las restricciones, están basadas en algunas violaciones a las normas, sobre todo en la parte de bioseguridad, donde evidentemente se puso en riesgo a los pacientes. Pero esas son cosas que se están dilucidando en una mesa de trabajo que ha sido conformada por un personal, obviamente, designado por el director general de la Caja del Seguro Social, en donde hay altos funcionarios, incluyendo el secretario general. Y también ellos han determinado quiénes son sus negociadores por parte de las asociaciones. Por tanto, eso, ellos han hecho ya dos reuniones, está actuando la Defensoría del Pueblo como mediador, y eso avanza en la medida en que ellos formalicen el proceso de la agenda. Yo no tengo en este momento, digamos, un detalle de las discusiones, pero sí puedo decir que esa mesa está instalada y que se está siguiendo el debido proceso. Excelente. Muchísimas gracias al doctor Alex González, director de Servicios y Prestaciones de la Caja del Seguro Social, por darnos esta actualización en el tema del COVID y cómo avanza esa negociación con las personas que se mantienen todavía en huelga durante este periodo. Muchas gracias, doctor, y que tenga buenos días. A la orden, gracias. Bien, y recuerde que continúa la Feria de Jubilados Global Bank hasta el 30 de noviembre. Llame ya al 278-7978 y recibe una tasa promocional con aprobación en menos de 24 horas y bono de $100 para los primeros 100 clientes. Recuerda, 278-7978 Global Bank, primero la gente. Bien, recuerden que hoy el día es cómo lo ha afectado el mal estado de la red vial en nuestro país. Hemos conversado con varios transportistas, también con algunos políticos, sobre todo lo que está ocurriendo en cuanto a la red vial. Recuerde, 6131-5565, 6631-315565, nuestro WhatsApp de cabina, también en nuestras redes sociales. Puede compartir con nosotros su opinión de cómo lo ha visto, cómo se ha visto usted afectado por el pésimo estado en que se encuentran las carreteras. Y es que ayer se anunciaba, bueno, no se anunció solamente ayer, Gisela, durante, yo creo que desde que empezó el año que no tienen plata para mantenimiento. Y para eso vamos a hablar. Sí, porque se entiende para esta época, ¿no? Que se acaba el presupuesto, pero no, desde el primer día del año no hay plata para mantenimiento. Y para eso vamos a conversar con Jorge Dimas, él es dirigente transportista en esta oportunidad de Panamá Oeste. Don Jorge, bienvenido a Radio Panamá. Oiga, ¿cómo los ha afectado a ustedes el mal estado en que se encuentran las calles? Sí, muy buenos días, gracias por la entrevista. Bueno, pésimamente mal, hermano, hemos estado nosotros pasando un calvario con esta problemática que hay con las calles destruidas. Ya no solamente es el mantenimiento del motor, sino los otros accesorios como amortiguadores, terminales, bolas. O sea, que es un calvario esto, hermano. ¿Y cuánto sale el mantenimiento de, por ejemplo, un sistema de suspensión? Veíamos esto de un video en redes sociales de un
una persona que perdió el rin en Panamá Oeste. ¿Cómo están las vías? ¿Están igual que en la ciudad? ¿Es un tema a nivel nacional o es únicamente un tema en el centro de la ciudad? Bueno, no solamente el rin, porque ahí se va rin, llanta, tubo, relay, todo, hermano, se pierde todo. Y esta es una realidad no solamente de Panamá Oeste, sino de Panamá entero. Tenemos esta problemática a nivel nacional, hermano. Este es un desastre lo que está pasando en Panamá con la calle. Oye, ¿y ustedes no se han reunido, por ejemplo, con el director regional del MOB de ese sector? Ustedes como dirigente transportista, por ejemplo, para que le resuelvan temas puntuales. Hemos tenido reuniones con el director de la ATT, pues en esta ocasión hemos estado planificando reunirnos para solicitarle al director del MOB una reunión para ver qué medidas se va a tomar, porque en realidad esto ya no se aguanta más. No podemos seguir prestando un servicio con la calle destruida. No se puede ya, hermano. Bien, oiga, muchas gracias a Jorge Dimas por compartir con nosotros, dirigente transportista de Panamá Oeste, por compartir con nosotros esta información. La información que tú quieres conocer está aquí, Panamá Hoy.